Buenas noches. La primera cosa que vamos a ver hoy es pues la estructura del curso en Moodle y lo que pueden hacer con esta página de Moodle, pues en el caso todavía no la conozcan. ¿Sí? Acá ven su pantalla. Vale, la primera cosa que ven, vale, no, es esa cosa. Bioinformatica. Cambiato. Vale. Ah sì. Ah sì, bene il corso esattamente come lo vedi ustedes, sì, perché questo acá se pueden escoger roles, entonces come professor veía más cosas. Entonces, primera herramienta que tienen en el curso es lo que vamos a ver hoy, que es un PDF que contiene el programa detallado del curso. ¿Vale? Acá lo pueden descargar, son 6 unidades. Ahora, enseguida, vamos a pues, detallar el programa del curso. Segundo enlace es un enlace a los videos de las clases. ¿Sí? Al momento no hay todavía videos. ¿Sí? Pues desde la próxima clase, el compañero los está grabando, va a subir los videos a YouTube. Entonces después, si alguien pierde la clase o se quiere repasar, ya los 3-4 días de la clase, ya para el fin de semana decimos, van a poder tener la grabación de la clase dividida en 2 videos, las primeras 2 horas y la segunda 2 horas. Entonces acá, si perdieran clase o algo así, acá pueden descargar, ahora no lo descargo que es grande, el libro de notas de clase, ¿sí? Un PDF con la versión que se hizo el semestre pasado del libro de notas de clase que contiene todos los temas que vemos en el curso. ¿Sí? Blog Bioinformática en Colombia abre una página que es el blog que está manteniendo el compañero con todos los datos relacionados con Bioinformática en Colombia. Acá ven, está dividido en varias secciones, ¿sí? Con varios temas. Acá también están las categorías, acá está el archivo, acá ven los visitantes. Acá pueden enviar un correo, buscar en el blog. Acá pueden darle, pues, inscribirse al blog y todo esto, ¿vale? Y acá ven unos enlaces de interés y acá todos los artículos publicados en el blog en orden. En orden cronológico, acá pueden darle me gusta si quieren en Google y acá unos otros enlaces a otros temas, otras páginas en las redes sociales relacionadas con bioinformática en Colombia. Entonces esto, si quieren buscar informaciones sobre la bioinformática en Colombia. ¿Sí? Les pido por favor, de, pues somos muchísimos, ¿sí? En este salón, entonces intenten no hablar aunque sea pasito, porque si no se vuelve un ruido muy, muy fastidioso, porque somos muchos acá. ¿Sí? Si tienen dudas, preguntas, como les dije, por favor levantan la mano y preguntan. ¿Sí? O si tienen, todavía no pudieron inscribirse a Moodle o cualquier cosa, acabando la clase o en la pausa solucionamos el problema. Sí, pero les pido la verdad el favor de no hablar con los compañeros si no se vuelve muy, muy incómodo hacer clase. ¿Qué otros enlaces vemos? Ese Wolfram Alpha es un buscador científico. Sirve como Google, pero le da un poco más de información. Por ejemplo, se escribe en Triangle, creo, Triángulo. Faltará ahí. Le da, ahora está como lento, le da toda la información sobre los triángulos, los teoremas, todo relacionado. Se escribe, por ejemplo, DNA. Le da, vamos a ver, le da información sobre el genoma humano, el ADN, la composición y todo eso. ¿Sí? Vale, entonces, esto es un buscador que pueden utilizar en alternativa a Google para temas científicos, no solo de bioinformática, sino de cualquier ciencia. Después están unos temas de los seminarios que van a ser ya en el segundo corte, o igual más adelante. Más adelante en el curso, entonces acá están todos los posibles temas de los seminarios. Igual, pues vamos a ver esto más adelante. Después está el curso, por favor,
está el curso dividido en seis unidades. ¿Sí? Eso es prácticamente el programa del curso. Acá encuentran todos los recursos que necesitamos para el curso. ¿Sí? No tenemos un libro específico. Esto va a ser su herramienta principal para seguir el curso y la mía para dictar clase. Cada tema comienza con un resumen. ¿Vale? Acá ven, por ejemplo, el resumen de lo que vemos hoy sobre qué es la bioinformática. ¿Sí? Y así, siguiendo cada clase, bases de química, acá hay un resumen, como ven, que habla de átomos y todo esto de química. ¿Vale? Esto es un trabajo de las notas de clase que hicieron los compañeros el semestre pasado y que este semestre vamos mejorando. Entonces, después, ¿qué hay? Hay unos enlaces, pues eso es el enlace on-prezi que vamos a ver ahora. Y hay unos enlaces, normalmente es una página de Wikipedia. Vale, ahora abrimos de la otra forma, abrimos en una nueva página. Por ejemplo, esta es la página de Wikipedia que habla de bioinformática. ¿Sí? O cuando hablemos de química o de química orgánica, la página de Wikipedia que habla de química orgánica. ¿Sí? Pues son recursos que pueden integrar en parte, me sirven para dictar clases y sirven para integrar, tienen mucho más material de lo que vamos a ver en las clases. ¿Vale? Entonces, esos son todos los recursos divididos por tema. Al final de una unidad, muchas veces hay lo que son los ejercicios, ¿sí? Las tareas. Por ejemplo, si dan clic en el ejercicio de jQuery, le sale la tarea, le dice subir los resultados del ejercicio de jQuery propuesto en clase. Simplemente es un espacio para que se suban la respuesta a los ejercicios que pues, les di o de que hemos hablado en clase. A veces se puede solamente escribir un texto, a veces se pueden subir archivo, lo que sea, dependiendo de la tarea que les di. ¿Sí? Entonces, normalmente, acabando la unidad, siempre hay una parte de tarea que es identificada por este icono. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más adelante? Seguimos con los temas. Por favor, cierra bien que se abre, o sea, eso empuja. Entonces, como ven, otra vez, resumen de las clases, enlaces de Wikipedia. Esto, por ejemplo, es una imagen, ¿sí? Lo que tiene ese icono es simplemente un'immagine. Nada diferente, un'immagine che non serve per explicar. Estos archivos son archivos che pueden bajar. Por ejemplo, esta es la parte de programación, el programa que tendrán que hacer en el primer corte, se llama programación dinámica. Acá pueden descargar un ejemplo en Excel, este es un ejemplo en PHP. Estos son dos ejemplos en Java. ¿Sí? Son simplemente archivos que puedes descargar como ejemplos. Y acá ven, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Acá sirve para subir archivos. ¿Sí? Como ven, tiene el espacio para subir archivos. ¿Qué más cosas puede haber en el curso interesante? ¿Vale? Todo esto es repetido, son el mismo tipo de enlace. Como ven acá, todos los seis temas. ¿Sí? Al final, pues no ahora, pero más adelante en el curso, hay una pequeña encuesta que pues, puede servir para pues, evaluar el curso y evaluar, dar comentarios anónimos sobre pues, opiniones, mejoría que piensan se puede hacer al curso, igual es como para final del curso. ¿Sí? Entonces esto es como es estructurado el curso, ¿sí? Dividido en seis temas. ¿Qué más cosas puede ver acá? Calificaciones donde le saldrán las notas de los parciales. ¿Sí? Ah, por ejemplo, acá no aparecen los parciales porque en este momento son escondidos. Si yo los veo como profesor, ustedes no los ven, el día que hagan el parcial, acá abajo le aparece el enlace para hacer el parcial adentro de Moodle. ¿Sí? La nota del parcial le va a aparecer acá, dan clic en calificaciones. Vamos a ver ahora, se demora, está como lento internet. Acá ven marco de lectura, los ejercicios y todos los parciales. Acá le aparece fundamentalmente su nota y el porcentaje. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay acá para ver interesante? Pues navegación, acá pueden, vale, mi perfil, pueden ver su perfil. ¿Sí? Por ejemplo, acá pueden ver su perfil.
le spido de un una cosa, sì? De ira di tal superfil, di ponere in superfil è il correo che utilizza in mas a menudo, sì? Perché? Perché pues desde ora non le voglio scrivere mas con Condor, che è come incomodo e non llega in los correos, le voglio scrivere mas bien con Moodle, sì? Entonces, en su perfil, vamos a ver dónde van prácticamente a ajustes de mi perfil, le dan editar perfil, sí, ahora o más tarde, y dirección de correo, por favor, pueden si quieren poner una imagen, pues contestando todo eso, pero lo fundamental es que pongan el correo que más a menudo utilizan, sí, los que, ¿tú no encontraste una silla? Mira que acá hay una para que no te quedes de para que pongan el correo del trabajo, por ejemplo, no importa que sea del trabajo, pero lo que leen todos los días, ¿sí? Así, si no hay una clase, un cambio de salón, hay alguna cosa, le envío el correo y lo leen de uno, lo que leen en el celular, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo le envío el correo por medio de Moodle y le llega a su correo en el celular o donde lo leen todos los días. ¿Qué más cosa? Mi perfil, pues acá al lado en mis cursos ven todos los cursos a los cuales están escritos. Acá ven los mensajes, ¿sí? Dan clic en mensajes, pues le aparecen los mensajes no leídos, dan clic acá, pues acá ven los mensajes que le enviaron o yo o los compañeros, ¿sí? Los mismos mensajes le llegan también en el correo, pero si están en Moodle pueden directamente chatear, enviar mensajes a todos los compañeros, ¿sí? Entonces acá tienen contactos o pueden seleccionar, por ejemplo, el curso de bioinformática y acá ven la lista de los participantes al curso y pueden enviar un correo a cualquiera de los participantes, ¿sí? Entonces volvemos a bioinformática, vamos a ver qué otras cosas, mensajes. Eventos y calendario son parecidos, aparecen los eventos próximos. Por ejemplo, cuando programa un parcial, le aparece eventos próximos, parcial 1, la fecha del parcial, la hora, y acá le aparece marcado con uno de esos símbolos en el calendario. ¿Vale? Y pues, navegación, eso ya lo hemos visto, actividad reciente, lo último que hicieron en el curso, se contestaron parciales, se subieron tareas, todo esto. ¿Vale? Entonces, una página básica, pero es bastante rica de información, ¿sí? Esta va a ser nuestra herramienta durante todo el curso, ¿vale? Por ejemplo, ahora, ¿vale? Volvemos a mi rol normal. Como ven acá, ven que aparecen los parciales, los días de trabajo, cosa que con el tiempo voy activando cuando nos sirva, ¿vale? Ahora, vamos a ver, ya que estoy acá, una cosa... Participante, vale, por el momento están inscritos 31 personas, ¿sí? Yo acá tengo, miremos también eso, tengo 38 inscritos, ¿sí? Si alguien todavía no está en esta lista, o sea, la que pasó, que vuelvo a pasar a la próxima hora, quiere decir que no está en Moodle, por favor, en Condor, o sea, no está inscrito a mi curso, por favor, pase a hablarme, porque pues tienen que inscribirse de alguna forma, ¿sí? Si no, no les puedo subir notas, ¿sí? Entonces tienen que tener su nombre en esta lista, ¿vale? Entonces, antes de seguir, ¿hay dudas sobre cómo se utiliza esta página? ¿No? ¿Todos pudieron inscribirse? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora seguimos con esto. Vamos entonces a abrir el programa del curso. Vamos a hacer zoom para que lo puedan ver bien. Y vamos a analizar en detalle el programa del curso punto per punto. Entonces, primero, ¿todos logran leer acá? ¿No? Sí, ¿no? Pues si no, les toca utilizar gafas, porque me parece que está. Ya sé, pues es más grande que así, como es difícil hacerlo, pues si no, se acercan un poquito.
vamos a ver punto per punto che vamos a studiare in questo corso di bioinformatica. Entonces, pues, vale. El curso está dividido en 6 unidades. ¿Sí? La primera es una introducción a la bioinformática. Vamos a ver lo que estamos haciendo ahora, introducción al curso, y qué es la bioinformática, que también va a ser el segundo tema de las primeras 2 horas. Y hoy, como tenemos 2 clases, logramos también a dar un poco de bases de química y algo de biología. ¿Vale? ¿Qué quiere decir base de química, de biología, de genética? Pues, como les dije la clase pasada, para hacer bioinformática se necesita conocer algo de programación informática. Deja tranquilo el compañero, no estamos en la escuela primaria, ¿sí? Vale. Y pues, lo otro que se necesita es nociones de biología y genética, fundamentalmente. Entonces, estas nociones, sé que pues la vieron alguito en el colegio, pero ya era hace bastante tiempo, igual eran nociones muy básicas. Entonces, vamos a dedicar fundamentalmente la segunda clase de hoy y las 2 clases de la próxima semana a darle una noción de química, que es la química, que estudia la química, átomos, moléculas, todo eso, que es la biología, células, todo eso, y sobre todo que es la genética y el dogma central de la biología molecular, que será la parte más importante que vemos la próxima semana, que nos sirve para todas nuestras aplicaciones que vemos en el curso. Junto a esto, vamos a ver la primera herramienta, ¿sí? La primera clase práctica, si decimos. La herramienta se llama NCBI. NCBI es National Center for Biotechnology Information. Es el centro de Estados Unidos, junto al centro europeo, uno de los centros más grandes al mundo que hace investigación en bioinformática, biología y genética. Y jQuery es el correspondiente de Google para la biología, la bioinformática y las ciencias de la vida. ¿Sí? Vamos a ver que si quieren, por ejemplo, buscar un artículo científico, descargar el genoma humano. Probablemente habrán escuchado que hace ya unos 15 años o 14 años se secuenció el genoma humano, que es una secuencia de 3.000 millones de caracteres. Se secuenció. Pues el genoma humano es de público dominio, ¿sí? Ocupa más o menos, sin ser comprimido, 3 GB, comprimido 500 MB. Cualquiera puede descargarlo y ponerlo en un USB y tener el genoma humano en un USB. Obviamente no el propio, sino un genoma humano estándar que fue el primero a ser secuenciado. ¿Dónde lo podemos buscar? Este es uno de los lugares en el mundo donde lo tienen guardado y se puede descargar libremente junto a los genomas de ya miles y miles de especies diferentes. Por ejemplo, el genoma del arroz, el genoma del perro, el genoma, no sé, de una bacteria. ¿Vale? Entonces ahí es donde va a ser nuestra herramienta principal para búsqueda de información. ¿Sí? En lugar de utilizar Google, vamos a utilizar este jQuery. ¿Vale? Esta unidad nos toma más o menos esta la próxima y tal vez una de las clases de la semana siguiente. La idea es que acabando esta unidad ya vayamos a hacer el primer parcial. O sea, el primer parcial podría ser en unas 2 semanas, ¿sí? 2, 3 semanas, pero podría ser en 2, ¿sí? La idea es que sea incentrado, ¿vale? Sobre utilizar jQuery, tal vez uno los preguntica, y después sobre las nociones de química, biología, genética, ¿sí? Para ver si pueden lograr asimilar bien esos conceptos y si podemos seguir con la segunda parte del curso, que es más aplicada, ¿sí? Como les dije la vez pasada, les pido por favor que pongan mucho cuidado a estas nociones, son algo diferente, son algo que puede resultar difícil o extraño porque nunca vieron biología, y es importante que la asimilen bien. No voy a profundizarlas mucho, pero igual son unas 4 o 5 horas de clase, y lo que digo en esas 4 o 5 horas es todo importante, o sea, todo nos va a servir para el curso. O sea, los que digo tienen que asimilarlo bien. Igual, como ven, pueden buscar más informaciones en el enlace de Wikipedia o pueden buscar más informaciones en ese libro de clase en PDF que se pueden descargar. Allá están todo lo que dije los semestres pasados. ¿Sí? Entonces, este va a ser el primer capítulo, introducción al curso. ¿Vale? Ah, aprovecho para hablar del nombre de ese curso. Ese curso acá lo llaman bioinformática.
sería más correcto llamarlo introducción a la bioinformática, ¿sí? Ser, llamar un curso bioinformática es como llamar un curso, no sé, ingeniería de sistemas, ¿sí? No se puede hacer un curso de ingeniería de sistemas. Se puede hacer una carrera, o sea, implica muchos campos, es muy vasto. Lo mismo la bioinformática se trata base de datos, se trata análisis de secuencia, se trata modelación tridimensional, hay muchísimos temas que hoy mismo vamos a ver. Lo que les voy a dar yo en este curso es una introducción a los principales temas de la bioinformática y más en especial vamos a ver la parte de bioinformática que trata de minería de datos. Por ejemplo, no vamos a ver casi nada de la parte de bioinformática que trata de bases de datos, ¿sí? Entonces, este curso es más bien una introducción a la bioinformática, ¿vale? Segundo capítulo, secuencias de ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Vamos a ver más adelante en la clase un poco más en detalle qué es, lo vamos a analizar muy bien cuando hablamos de genética. Secuencias de ADN es una secuencia donde se codifica la información del ADN. Más adelante entienden más bien qué quieren decir. A nivel práctico, una secuencia de ADN es una secuencia de caracteres en formato texto, ¿sí? Fundamentalmente de 4 caracteres A, C, T y G, ¿vale? Entonces, un archivo en formato texto. Una secuencia de ADN no es nada más, a nivel práctico, para nosotros que las vamos a trabajar, que una secuencia de caracteres en formato texto estándar. Entonces, vamos a ver primero las diferentes bases de datos de secuencias, ¿sí? O sea, las principales bases de datos a nivel mundial donde se almacenan secuencias de ADN en Estados Unidos, Europa, en Japón, cómo se manejan esas bases de datos. Después vamos a ver los formatos de secuencias, ¿sí? Como las imágenes gráficas son un conjunto de puntos, pero se pueden salvar, guardar en JPG, en BMP, en GIF, en lo que quieran, ¿sí? También la secuencia tiene varios formatos. El más común y más sencillo, que corresponde si quieren al formato BMP de las imágenes, es el formato que se llama FASTA, ¿sí? Entonces vamos a ver los diferentes formatos de secuencia. Y en especial vamos a estudiar más en detalle qué es el formato FASTA y de hecho su programa, lo que van a programar, tendrá que, como primera cosa, leer un archivo en formato FASTA, o sea, leer del disco duro su computador un archivo codificado según el formato FASTA. Después vamos a pasar a alinear secuencia. O sea, una secuencia es una lista de caracteres. Cuando tengamos 2 o más secuencias, ¿qué podemos hacer? Podemos alinearlas, o sea, compararla, que quiere decir poner caracteres iguales bajo caracteres iguales para identificar áreas diferentes o áreas similares entre las 2 secuencias. De hecho, podemos también dar un puntaje que dice cuánto las 2 secuencias se parecen una a la otra, ¿vale? Todo esto hace parte de alineamiento de secuencias. Se puede alinear 2 secuencias o hacer alineamiento múltiplo, o sea, alinear 10, 20, 100, 1000 secuencias. Obviamente, para alinearla tendrán que tener algo en común, ¿sí? Entonces, la segunda parte del programa que tendrán que hacer, tendrá que alinear 2 secuencias. Entonces, le daré 2 secuencias en formato FASTA y su programa la tiene que alinear, ¿vale? ¿Cómo las va a alinear? Llegamos a este punto que dice programación dinámica. Programación dinámica es un tipo de una clase de algoritmos. De hecho, hay muchos algoritmos de programación dinámica, sirven para muchas cosas. Entre ellos, nosotros vamos a utilizar el algoritmo que se llama de Needleman-Bunch, ¿sí? Y que pues les voy a presentar el pseudocódigo, la página donde está el código y todo eso. Usted tendrá que codificar este algoritmo de programación dinámica en el lenguaje de programación que más le gusta, en C, en Java, en PHP, lo que quiera. Vale. Codificar este algoritmo y es un algoritmo de programación dinámica. Vale. Entonces, en esta parte, pues una parte bastante práctica aplicada, no vamos a ver muchas herramientas, sino más bien ustedes
vanno a costruire la herramienta che le permette di allineare sequenze. Sì? Non va a essere difficile, va a essere il trabajo, è il secondo, il parziale vale 15, questo va a essere il 20% del primer corte, un trabajo dei gruppi. Vale? Entonces, en esto van a trabajar, ya en unas dos semanas tendrán las nociones para poder empezar a trabajar en este tema. Vale. Después seguimos, este capítulo está dividido en dos, la otra parte habla de algoritmo de búsqueda de ADN. Los mismos algoritmos que sirven para alinear secuencias, sirven para buscar secuencias, porque en lugar que alinear secuencia con otra, podemos alinear una secuencia corta con una secuencia muy larga o, si quiere, con una base de datos de secuencia. Hacemos tantos alineamientos en posiciones diferentes. Entonces, un algoritmo de alineamiento es también un algoritmo de búsqueda de secuencia. Entonces, vamos a ver una herramienta, entre las muchas que hay de búsqueda, que se llama BLAST. Basic Local Alignment Sequence y TNOC. ¿Vale? Es un algoritmo de búsqueda de secuencia, o sea, donde ustedes buscan una secuencia, por ejemplo, A, C, C, T, T, A, T, y en una base de datos le encuentran todas las ocurrencias de esta secuencia. O de hecho, es un algoritmo bastante inteligente, le encuentra también secuencia, o sea, no correspondencias exactas, sino también correspondencia parecida. Es el mismo algoritmo que utiliza Google cuando ustedes quieren buscar una palabra y la escriben mal, ¿sí? El mismo Google encuentra la palabra aunque esté escrita no con todos los caracteres correctos. ¿Sí? Google muy probablemente utiliza un algoritmo de programación dinámica para hacer ese tipo de búsqueda. ¿Vale? Entonces acá vamos a ver este algoritmo BLAST. Es la segunda herramienta bioinformática que vemos después en SBI y jQuery. ¿Sí? Y vamos a ver una guía práctica, o sea, cómo utilizar BLAST en práctica, el sitio internet donde se utiliza, sus variaciones, hay varias versiones de BLAST, y cómo analizarlo para hacer búsquedas entre secuencias. Esta unidad nos toma más tiempito, entre 2 y 3 semanas, porque pues tenemos que tener el tiempo para escribir el programa, revisarlo y todo eso. Entonces decimos unas 3 semanas para esta unidad. Acabando esta unidad, o sea, acabando el programa, esta unidad, disculpen, acabando esta unidad, diría que ya podemos empezar, para no ser demasiado pesada las 2 horas de clase, a dedicar 2 horas a la clase teórica, siguiendo con los otros temas, y las otras 2 horas a las exposiciones, 1 o 2 exposiciones para cada clase. Yo empezaría con una exposición para cada clase, para que puedan tener 1 hora, 1 hora y media para hacerla, y después vamos cortos de tiempo, ponemos 2 exposiciones en cada clase. O sea, las primeras 2 horas hago clase, la segunda 2 horas la dedicamos a las exposiciones toda la semana. Así no les voy a dar, ya empezando cuando acabemos el capítulo 2, así no les voy a dar demasiados temas nuevos cada martes. Vale. Tercer capítulo, genes. Seguramente escucharon hablar de genes. Escucharon que, no sé, existen genes que crea el cáncer, por ejemplo, o el gen que determina el color de los ojos, el color del cabello, un gen de una enfermedad que se puede heredar, ¿sí? Entonces, ¿los genes qué son? Si los caracteres son como las secuencias de ADN son como los caracteres de un libro, los genes como si fueran las páginas o los capítulos de este libro, ¿sí? Nuestro cuerpo, la especie humana, tiene 23.500 genes. Pues, simplificando mucho, un gen corresponde a una característica. Un gen da el color a los ojos, otro gen da el color al cabello. Y en realidad es mucho más complejo porque en cada característica hay múltiples genes que afectan. Pero, como una primera definición, un gen determina una característica física. ¿Sí? O sea, nuestro ADN está dividido en genes. El código genético quiere decir cómo esos genes están codificados en nuestro cuerpo y cómo estos genes, de qué forma logran afectar nuestras características físicas exteriores. O sea, cómo la información contenida en un gen pueda exteriorizarse en el color de los ojos. ¿Sí? Entonces, esto es explicado
quello che si chiama codice genetico. Open Reading Frame, o in español marcos abiertos de lectura, è una forma di definire lo scheletro. Se un marco aperto di lettura è tutta questa porzione di ADN che queda entre il primo carattere e l'ultimo carattere di un gene. Sì? Algoritmo che busca di ORF, questi sono i primi algoritmi di mineria di dati che vamos a vedere. Cioè, buscano in una sequenza grande, fondamentalmente encuentran tutti i geni o i marcos aperti di lettura che approssimativamente corrispondono a los geni, per esempio, per lo meno in organismi molto sencillo. Quindi, vamos a vedere la terza herramienta, ORF Finder, che nos sirve fondamentalmente di una herramienta di mineria di dati, nos sirve per buscar los ORF, los marcos aperti di lettura, in una sequenza di ADN. Después vamos a ver otro método más evoluto, métodos estocásticos se llaman. Están basados, no sé si los escucharon, en los modelos ocultos de Markov, Hidden Markov Model, HMM. Son modelos que se reutilizan para reconocimiento del habla, de la escritura o de las imágenes, o de las huellas digitales o de las caras, por ejemplo. Todos son basados en variantes de modelos ocultos de Markov. Sí. Vamos a ver una aplicación, no los vamos a programar obviamente que es muy complejo, pero vamos a ver una aplicación de estos modelos, que es la cuarta herramienta, que toma el nombre GenScan y, como dice el nombre, sirve para escanear los genes. Sí. Será tal vez una de las herramientas principales del curso. Sirve para escanear los genes de forma mucho más eficiente que este ORF Finder. Sí. Entonces le damos una secuencia y GenScan extrae toda la información de esta secuencia, los genes, las divisiones de cada gen y todo esto. Hace fundamentalmente, es una herramienta muy poderosa de minería de datos. ¿Vale? Entonces, ese es el capítulo 3, nos tomará unas 2 semanas, si no son muchas clases. Entonces, capítulo 3. Seguimos, vale, tal vez 3 semanas porque tenemos las exposiciones, entonces los tiempos se van dilatando un poquito. Capítulo 4, un capítulo doble, la primera mitad trata de alineamiento de secuencias. ¿Sí? Lo mismo que vimos acá, pero acá crearon una herramienta usted. Acá vamos a utilizar estas herramientas, CLUSTAL-W y HALView. ¿Sí? La primera es una herramienta de alineamiento, o sea, alinea múltiples secuencias. Es basada en el mismo algoritmo que hicieron ustedes, pero mucho más complejo, mucho más refinado. Le permite alinear no 2, sino, por ejemplo, 100 secuencias de forma rápida y eficiente. Y HALView fundamentalmente es un visualizador en Java de los resultados de CLUSTAL. ¿Sí? Y nos permite hacer, por ejemplo, los que se llaman árboles filogenéticos, ¿sí? O sea, un árbol donde todas las especies están divididas según su similitud entre con las especies más cercanas, las más lejanas, basadas en sus características genéticas. ¿Vale? Entonces, 2 herramientas nuevas, una clase. Otra clase, segunda mitad del capítulo, vamos a hablar de proteínas. ¿Sí? O sea, ya acá decimos que son las proteínas, definimos qué es una proteína. Seguro ya escucharon el término proteína, pero ahí vamos a ver cómo se pueden estudiar las proteínas, que quiere decir proteómica, o sea, el conjunto de todas las proteínas, y pues vamos a ver unas herramientas que hacen un análisis de comparativo de proteínas basados en bases de datos de proteínas. Entonces tenemos bases de datos de proteínas, una herramienta, ProCyprint, FamInter, Pro, son todas herramientas que hacen más o menos lo mismo, que nos analizan una base de una proteína comparándola con la información grabada en una base de datos. ¿Vale? Entonces, todas las herramientas para analizar proteína. Capítulo 5 es muy rápido, le dedicamos solo una clase, un repaso de bases de datos. Muchos de ustedes ya vieron bases de datos, pero acá lo vemos desde un punto de vista más biológico, decimos. Entonces, vamos a ver qué quiere decir base de datos biológico, qué característica tiene que tener
una base de datos biológico. Vamos a ver después definiciones generales de base de datos, principales modelos, modelo álbero, modelo relacional, modelo objeto. Vamos a ver qué son las bases de datos relacionales. Vamos a ver las principales bases de datos biológicos y vamos a ver cómo una herramienta relacionada a las bases de datos, que es cómo visualizar esos datos. Sí, los datos biológicos son muchísimos. Sí. O sea, la biología está produciendo una cantidad de datos grandísimo, es muy importante almacenarlos y es muy importante visualizarlos de forma correcta. Entonces, esta parte, visualización de datos biológicos. Esto no le dedicamos más de una clase. Y pues, última clase, hasta este momento hemos considerado todas las moléculas, proteína, ADN, ARN, como si fuera pura información. ¿Sí? En realidad el ADN no es solo información, es una molécula física, como se pudiera hablar de molécula de agua o de molécula de carbono. ¿Sí? Entonces tiene una cierta dimensión física, está compuesto por átomo, tiene una cierta estructura tridimensional, se puede ver al microscopio, por ejemplo, tiene esta famosa estructura de doble hélice. ¿Sí? Entonces, en este capítulo vamos a revisar las principales moléculas que hemos visto en los capítulos anteriores y vamos a ver su estructura real, tridimensional. Entonces vamos a ver estructura del ADN, del ARN, estructura de las proteínas. Vamos a ver este PDB, Protein Data Bank, que es una base de datos, no más de datos, como decir, numérico o de caracteres, sino una base de datos de imágenes vectoriales o tridimensionales, o sea, de estructuras de proteínas y de ADN, de ARN. Vamos a ver qué quiere decir hacer el folding de proteínas, o sea, desde la secuencia de una proteína, o sea, la información encontrar por medio de cálculos numéricos su estructura tridimensional. Vamos a ver alineamiento no más de bases, o sea, de caracteres, sino de estructuras, o sea, alinear dos estructuras tridimensionales como si estuvieran jugando a tenis, en un sentido. ¿Sí? Y vamos a ver dos, no es herramienta, pero dos proyectos. El primero se llama Folding at Home y el segundo se llama Foldit, que tratan de cómo, pues, cómo pues manejar esa parte que es bastante compleja, que es el folding y la estructura tridimensional de las proteínas. Esto nos toma unas dos clases, o sea, quiere decir unas dos semanas. Acabando esto, podemos hacer, ya estamos a final de curso, podemos hacer el segundo parcial. El segundo parcial voy a intentar dejarlo lo más tarde posible para hacer tema más práctico. Y también en paralelo, igual no es un parcial, sino un proyecto, en paralelo vamos trabajando lo que será el proyecto final, que como les dije la clase pasada, será más bien un proyecto, un trabajo, no un parcial. Entonces pueden trabajar las dos cosas paralelamente. Entonces, este es el programa del curso. Como les dije, es un programa bastante sencillo, ¿sí? Bastante básico. Es un programa que quiere introducirlo a la bioinformática, pero al mismo tiempo en parte es ambicioso. Por ejemplo, vamos acá a realizar un programa, que es ya algo de bastante adelantado, que la mayoría de los bioinformáticos son biólogos, muy probablemente nunca hicieron en su vida. ¿Sí? Y al mismo tiempo vamos a ver, no muchas, pero unas herramientas que enfocando el programa a la minería de datos le permiten de ser, en un sentido, casi productivos en el campo de la bioinformática. O sea, estas son las mismas herramientas que utilizan los investigadores en el mundo, en cualquier lugar. No es que utilizamos herramientas básicas porque las otras son difíciles. Utilizamos lo que se utiliza corrientemente en el mundo de la investigación. Entonces, en otro sentido, por siendo básico, pero por lo menos en el campo de la minería de datos, espero que acabando el curso logren un conocimiento bastante pues, profundo de unos temas relacionados con la bioinformática que los pueda volver productivos en el campo, pues si quisieran tal vez seguir estudiando o trabajando con algo de eso. ¿Sí? Entonces, a
antes de pasar al otro tema, alguien tiene pregunta, duda, inquietudes. Obviamente, ahora no entendieron el 90% de esos temas, es obvio. Son temas nuevos. Tenemos todo el semestre para hablar de esto. De hecho, después de la presentación que les doy ahora, ya un poquito más claro va a quedar. Y después que acabemos el primer capítulo con las nociones de biología, ya van a entender mucho más de lo que tratan todos los otros capítulos. ¿Sí? Entonces, si no hay duda, cosa, hacemos 2 minutos de pausa mientras cargo la presentación y después seguimos para hablar de qué es y de qué trata la bioinformática. Perfecto. Entonces, ¿ya? Seguimos con la clase. Entonces ya les di el programa del curso, todo lo que vamos a ver. Como vieron, el primero de los temas era ¿qué es la bioinformática? Entonces les voy a presentar una presentación en Prezi que le contesta fundamentalmente a la pregunta de ¿qué es la bioinformática? ¿Qué hace un bioinformático? O sea, ¿cuáles son los ámbitos laborales y de investigación que puede trabajar un bioinformático? ¿Y qué se hace en Colombia relacionado a la bioinformática? ¿Vale? Entonces, una mediorita, 40 minutos de presentación que nos introduce a la bioinformática. Entonces, primero, para hablar de bioinformática, necesitamos definir unas palabras clave que nos sirven en esta exposición y de hecho nos van a servir durante todo el curso. Primera palabra, ya la hemos visto antes, es ADN, DNA en inglés, DNA, quiere decir ácido desoxirribonucleico. Sí, el nombre es muy complejo, es la fórmula química. ¿Qué es el ADN? Pues una primera respuesta podría ser, es una molécula. ¿Sí? Una molécula, vamos a ver más adelante, es un conjunto de átomos. ¿Sí? Es una cantidad física, o si quieren, química. El agua es un ejemplo de molécula. El amoníaco es otro ejemplo de molécula. ¿Sí? El agua, por ejemplo, tiene la famosa fórmula H2O. ¿Sí? El ADN es una molécula igual que el agua. ¿Cuál es la diferencia? Es una molécula mucho más compleja, en lugar que de cuántos átomos está conformado el agua. Tres. El ADN puede estar conformado de, no sé, 50.000 millones de átomos, para decirlo, ¿sí? Para que entiendan la diferencia de complejidad. ¿Sí? Ahora, eso es qué es el ADN, pero ¿qué sirve el ADN? El ADN es, se dice, el repositorio, o sea, donde se guarda nuestra información genética. ¿Sí? Por ejemplo, la información de un computador se puede guardar bajo forma magnética en una USB o bajo forma óptica en un CD o en un DVD. ¿Sí? La información, nosotros como los computadores tenemos nuestros datos, nuestra información, en lugar que CDs o USBs utilizamos la célula y adentro de las células el ADN para grabar la información. De hecho, pues al día de hoy ya se están estudiando formas de grabar la información informática, o sea, de grabar datos adentro de ADN. ¿Sí? O sea, en lugar que memoria, como antes había la memoria magnética, después llegaron las memorias ópticas, muy probablemente, de hecho ya existe, pero muy probablemente en un futuro cercano, se llegará a tener memorias biológicas, donde la información, en lugar que con datos magnético-ópticos, se graba en un medio que es biológico, o sea, en el ADN. ¿Sí? Entonces, el ADN almacena nuestra información genética. ¿Cómo la almacena? Por medio de un código, fundamentalmente por medio de 4 posibles moléculas. Una se llama adenina y tiene código A, una citosina tiene código C, una guanina tiene código G y una timina tiene código T. A, C, T, G. 4 caracteres, tal vez ya sabían esto, ya escucharon esto. ¿Sí? La información en los computadores se escribe como código binario, o sea, como 0 y 1. La información del ADN es un código en base 4, no en base 2, se escribe como A, C, T, G, o se prefieren 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Podemos llamarla A0, la C1 y así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el ADN? Es el repositorio donde se guarda la información genética.
si nosotros tenemos esta apariencia, si yo tengo ojos azules, si un compañero tiene ojos café, es porque nuestro ADN es diferente. Si nosotros somos diferentes de un gato, o de una planta, o de una bacteria, es porque tenemos ADN diferentes. ¿Vale? Todos nosotros, a menos que haya dos gemelos idénticos, tenemos ADN, nuestro ADN, ninguno de nosotros tiene el ADN exactamente idéntico. Los únicos que comparten un ADN idéntico son los gemelos idénticos. ¿Vale? Entonces, ADN. ARN, algo muy parecido, ácido ribonucleico. Es una molécula, más adelante la estudiamos más en detalle, muy parecida al ADN, es fundamentalmente una copia de trabajo. Pues el ADN, como pueden imaginar, es bastante valioso, ¿sí? Contiene nuestra información, pues no queremos que se dañe, ¿verdad? Pues de hecho, daños al ADN son los responsables de la mayoría de los tumores, ¿sí? Por ejemplo, el sol es dañino para la piel porque los rayos ultravioletos pueden dañar el ADN y esto genera tumores en la piel, ¿sí? Entonces, la información del ADN es valiosa porque es la información que sirve para que nuestro cuerpo funcione. No queremos dañarla, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo mismo que hacen ustedes cuando tienen un archivo muy valioso. En lugar que trabajar sobre ese archivo, hacen una copia de trabajo, dejan el archivo original guardado en un lugar seguro, que para nuestro cuerpo el lugar seguro es el núcleo de la célula, y la copia de trabajo la utilizan para trabajar, para imprimirla, para pasarla a los compañeros, lo que quieren, cuando ya no les sirve la borran. Nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. El ARN es una copia de trabajo del ADN, de hecho no de todo el ADN, sino de la parte que nos sirve. ¿Sí? Si el ADN contiene 23.000 genes, sí, hemos dicho en el hombre, el ARN es la copia de uno de estos genes. ¿Sí? Es como si en nuestro disco duro tuviéramos 23.000 archivos y sacamos uno, lo copiamos para trabajar sobre él. ¿Vale? Entonces, esto es lo que es el ARN. Proteína. La proteína es el resultado final de todo este proceso. O sea, nuestro ADN lo copiamos a ARN para utilizarlo. Nuestro ADN, se vemos más adelante, es traducido a proteína. O sea, la información del ARN se vuelve práctica para construir las proteínas. Las proteínas son las que determinan directamente nuestro aspecto. Por ejemplo, mis ojos son azules porque en el ojo hay un pigmento, una proteína color azul. En un cabello puede ser castaño o negro, porque en el cabello hay un pigmento, una proteína de color negro, ¿sí? Todos nuestros músculos están hechos de proteína, en la sangre hay proteína, o sea, todas las funciones de nuestro cuerpo son desarrolladas por proteína. Le hago un ejemplo, la gente que tiene diabetes del tipo 1, la que tienen los niños, para entendernos. ¿Por qué tiene esto? Porque le falta una proteína que se llama insulina, ¿sí? Entonces, la insulina es una proteína, ¿sí? Tienen el gen que codifica para la insulina dañado, este gen produce una insulina, o no la produce, le falta el gen, o la produce, pero la produce pues con defecto. Entonces esta insulina no tiene la función de reducir el nivel, de regular el nivel del azúcar en la sangre, y uno sufre diabetes. ¿Cómo se puede resolver el problema? Pues inyectando diabetes o masa a la raíz, pues en el futuro se podrá hacer esto, reparar el gen defectuoso para que nuestro cuerpo mismo vuelva a producir la insulina. Esto se llama terapia génica y ya para varias enfermedades ya se hizo esto. ¿Vale? Entonces, esto es lo que es la proteína. Es el producto del ADN, o sea, cuando nuestra información se hace concreta, ¿sí? Y es lo que constituye la mayoría de nuestro cuerpo, ¿sí? Excluyendo el agua y excluyendo las grasas o los huesos, la mayoría de nuestro cuerpo es compuesto por proteínas. ¿Vale? Entonces, gen. Pues gen, ya le dije un poquito que es un gen, ¿sí? Es una división del ADN, es lo que determina nuestras características físicas. En general,
El ADN scopiato un gen a la vez, se eso se vuelve ARN, y un gen codifica para una proteína. O sea, tenemos 23.000 genes, eso van en un modelo muy simplificado, que después más adelante en el curso vamos a modificar para volverlo más real, pero en un modelo muy simplificado, un gen codifica para una proteína que determina una característica física. Le repito, hay un gen que determina el color de los ojos, o sea, dentro del gen está una escrita de ADN que dice color de los ojos verdes. Este gen viene copiado a ARN, este ARN sirve para construir una proteína que ya no contiene información, sino contiene resultado, o sea, la proteína se ve verde. Y por esto los ojos se ven verde, o sea, la proteína es la que constituye una parte de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, el gen es esto, es una característica física, o se prefiere, de un segmento de ADN. ¿Qué nombra pues? Sencillo, es el conjunto de todos los genes. Cuando hablamos de genoma humano, quiere decir el conjunto de todos los genes que hay en el hombre. Genómica, la ciencia que estudia el genoma. ¿Sí? Es diferente de la genética que estudia los genes, aunque sean parecidas. La genética es más antigua de la genómica y estudia los genes, la diferente característica. La genómica estudia los genomas, o sea, el conjunto de todos los genes de un organismo, o sea, un conjunto, como les dije en el hombre, de 23.000 genes. Secuencia. Ya les dije que es una secuencia. Es una secuencia para nosotros de caracteres donde se especifica el contenido de información que tiene el ADN. Una secuencia de ADN es una secuencia de A, T, C y G, cuatro posibles caracteres. Una secuencia de proteína es una secuencia de 20 caracteres diferentes. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Vale? Entonces, secuencia. Estructura, lo que les dije al final de la presentación anterior. Estructura es pues, la imagen o la estructura tridimensional de nuestras moléculas. ¿Sí? Uno no tiene que olvidarse que el ADN es algo real, es una molécula que tiene una estructura, de hecho es la doble hélice, y que esto pues, es importante en sus propiedades, en cómo funciona a nivel biológico. Y lo mismo las proteínas, por ejemplo, hay proteínas redondas que son como las que están en la sangre, que componen, no sé, los glóbulos rojos. Y hay proteínas como las proteínas del cabello, son alargadas, como largos hilos, y sirven para hacer la estructura de un cabello. ¿Sí? Entonces las proteínas tienen estructuras. ¿Sí? Nunca hay que olvidar que son moléculas, entidades reales. Alinear, ya lo hemos visto, quiere decir comparar dos secuencias, ¿vale? Para ver similitudes y diferencias entre ellas. ¿Vale? Entonces, visto los conceptos de base, que cómo se puede definir una bioinformática, ¿vale? Hay muchísimas definiciones, les saqué dos que pueden aplicar este curso. La primera, uso de técnicas computacionales, matemática y estadística para analizar, interpretar y generar datos biológicos, ¿sí? En palabras más resumidas, aplicar la teoría de los computadores y de la información a datos biológicos. ¿Sí? Otra definición que es muy apropiada para este curso, por lo menos por la parte de informática que hacemos, es minería de datos biológicos, ¿vale? Que aplica muy bien a cómo vemos la bioinformática en este curso. Un poco de historia. Pues la bioinformática es una ciencia joven. De hecho, no nació en el 53, puse esa fecha, pero probablemente el 2000 se puede definir como fecha o algo alrededor del 2000, como fecha de nacimiento de la bioinformática. ¿Sí? 53, ¿por qué puse esta fecha? Descubrimiento de la estructura doble hélice del ADN. El famoso descubrimiento de esos dos científicos, Watson y Crick. Sí, que ganaron, de hecho era un físico e l'altro creo un químico, ninguno era biólogo. Estaban estudiando la estructura de varias moléculas haciendo pues, difracciones de rayos X, es un método físico para determinar la estructura de molécula,
y descubrieron la estructura del ADN, o sea, esta estructura de doble hélice que vamos a ver más adelante en el curso, que aparece en muchos lados y que la que aparecía al lado de esta presentación. Esto es muy importante porque permitió de descubrir, los dos ganaron el premio Nobel por esto, permitió de descubrir cómo funciona el ADN, el emparejamiento de las bases y cómo la información es almacenada en nuestro cuerpo. 58, primera secuencia de una proteína. Ya hemos visto que es una secuencia, ¿sí? Pero hasta el 58 no se conocía ninguna secuencia. Por ejemplo, se conocía la insulina, ¿sí? Ya se conocía la diabetes, la insulina, pero no se conocía la secuencia molecular, o sea, todos los componentes de la insulina. En el 58, creo que de hecho la insulina fue la primera, aunque no estoy seguro, se logró descubrir la secuencia, o sea, todas las moléculas toman el nombre de aminoácido que componían una proteína. Normalmente una proteína está entre 50 y 1000 aminoácidos. Entonces, una de proteína, solo en nuestro cuerpo hay miles, en todos los seres vivos hay millones y millones de proteínas, ¿sí? Cada una con una secuencia diferente. En el 58 se descubrió la primera. 75, primera secuencia de ADN. El ADN tiene esta secuencia de A, C, T, G. La primera secuencia de ADN, o sea, el primer gen, se logró leer, ¿sí? Eso se hace por medio de máquinas que se llaman secuenciadores. Logró leer la primera secuencia de ADN, ¿sí? Eso no quiere decir que se conocía el genoma humano, ¿sí? Se leyó solo una parte, la secuencia de uno de los miles de genes. Como ven, la ciencia procede rápido. 86, desarrollo de la PCR e inicio de la era genómica. La PCR quiere decir Polymerase Chain Reaction, reacción a cadena de polimerasa. Es una técnica, ¿sí? No es un descubrimiento teórico, es muy importante, pero a nivel de técnica es fundamental porque permite de hacer copiar casi al infinito el ADN. Pues el ADN está contenido en el núcleo de nuestra célula. Es muy difícil tener una cantidad grande para poderlo estudiar bien, ¿sí? Se tienen cantidades microscópicas, es muy difícil estudiarlo. Por medio de esta técnica se logra duplicar el ADN haciendo copias idénticas. Si es como si tuvieran un archivo y hicieron miles de millones de copias de ese archivo. Eso es muy importante para el ADN porque de una cantidad microscópica se logró producir cantidades a nivel de gota, milímetros, mililitros, gramos de ADN. Obviamente es mucho más fácil estudiar una sustancia cuando tenemos una cantidad grande. Entonces es un descubrimiento técnico, tecnológico, que pero permitió después los siguientes desarrollos y entre esto la secuenciación del genoma humano. Esto se hizo en el 2000. Como ve, la ciencia se adelantó rápido. En el 75 se conoció la primera secuencia de ADN que puede decir, no sé, 20 caracteres o 50 caracteres. En el 2000 se conocía ya la secuencia completa del genoma humano o uno de los genomas humanos, que quiere decir 3.000 millones de caracteres. Sí. Dos cosas sobre esto, vale, tres cosas. Primero, esta sí se puede definir el momento de nacimiento o la fecha de nacimiento de la bioinformática, porque antes simplemente faltaban los datos, ¿sí? Antes de conocer el genoma humano o el genoma de otros organismos, ¿sí? ¿Sobre qué podía trabajar la bioinformática? Pues cómo se puede hacer minería de datos si no tenemos la materia prima, que son los datos. ¿Por qué digo puede ser esta fecha un poco antes? Porque de hecho el genoma de unas bacterias se conoció en los años anteriores, fundamentalmente en los años 90, ¿sí? Pero cuando la bioinformática empezó de verdad a tener como relevancia es desde 2000 en adelante. Porque la secuenciación del genoma humano arrojó una cantidad de datos increíble, ¿sí? Porque secuenciar el genoma humano no quiere decir entender lo que hace el genoma humano. De hecho, la tarea de entender lo que hace el genoma humano todavía no se ha acabado y tomará varias décadas. ¿Sí? Es como decir, descubrir un libro antiguo escrito en un idioma desconocido, o donde reconocemos los caracteres, pero como si ustedes le dan un libro en, no sé, en alemán,
suponiendo que nadie acá pueda hablar alemán, reconocen los caracteres, ¿sí? Los pueden leer, pero no entienden el significado del libro. Entonces imaginen ahí, en el 2000 estábamos a este nivel, teníamos el libro en alemán, pero todavía tenemos que traducir palabra por palabra y entender lo que dice el libro, o sea, lo que sirve, lo que dice cada una de las palabras de las páginas de los capítulos, ¿sí? Esto todavía se está haciendo y es de hecho lo que vamos a hacer en el curso, ¿sí? Hacer análisis de datos, minería de datos, bioinformática. Otra cosa sobre el genoma humano. No existe un solo genoma humano. Si hay 7.000 millones de personas en el mundo, hay 7.000 millones de genomas humanos diferentes, ¿sí? Pero son bastante parecidos uno al otro para que se pueda hablar de genoma humano, pero no hay dos idénticos a menos que sean dos gemelos. Entonces, hablar de genoma humano pues tiene sentido, pero solo en parte, porque cada uno de nosotros tiene su genoma que es diferente, aunque sea lo de su hermano. Vale, entonces existen millones y millones de genomas humanos diferentes. Tercera cosa, sobre, no, esta la vemos acá más adelante. Ahora, ¿por qué la bioinformática? Acá vemos una gráfica que ya está vieja de 5 años, explica muy bien. El genoma humano se descubrió en el 2000. Estos son las gigabases, imaginen los gigabytes de datos disponibles de información biológica en el 2000. ¿Vieron cómo crece rápidamente? En el 2000 teníamos, no sé, 10 gigabytes de datos, ¿sí? En el 2010 teníamos 300 gigabytes. Es una curva que crece exponencialmente. Está siguiendo siguiendo así, de hecho todavía más rápido. Entonces, ya al día de hoy la curva estaría más encima del techo, que quiere decir, hay una cantidad de datos, los secuenciadores arrojan cada día, más datos. El reto del día o de la década es interpretar esos datos, o sea, ¿qué hacemos con todos esos datos? Lo que llaman ahora, no se da solo en esto, se da por ejemplo en internet, lo que llaman big data, ¿sí? grandes cantidades de datos. La bioinformática fue el primero de los ejemplos donde nació este problema del Big Data, ¿sí? De tener que analizar una cantidad grandísima de datos que crecen todavía a un ritmo muy rápido, más rápido del ritmo al cual crecen los computadores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere la bioinformática? Quiere almacenar esos datos, la parte de bases de datos, no la vemos mucho en el curso porque no es la más interesante, clasificar, o sea, dividirlo en varias categorías, analizarlo, eso sí lo vamos a ver en la parte principal del curso, hacer minería de datos, visualizarlo, ¿sí? La parte de gráfica, fundamentalmente de visualización de datos, vemos algunos ejemplos, y socializarlo, pues para compartirlo con la comunidad científica. Todo esto se hace por medio del sistema de cómputo. ¿Sí? Como hemos visto en la gráfica, pues la cantidad de secuencias y de datos está creciendo de forma exponencial, no aritmética, sí exponencial. ¿Vale? ¿Qué se busca entonces? Pues queremos profundizar, como dice, nuestro entendimiento acerca de los organismos vivos, partiendo desde el genoma que los codifica. O sea, fundamentalmente queremos entender y llegar a entender fundamentalmente, en el caso del hombre, para curar enfermedades, ¿sí? Pero basando nuestro conocimiento en el genoma que codifica los organismos, ¿sí? Entonces, dos notas relacionadas a esto. ¿Cuánto crecen los datos y cuánto cuesta secuenciar, por ejemplo, un genoma humano? Los datos crecen de forma exponencial, pero exponencial cuanto rápida. No sé si escucharon la ley de Moore conectada a los computadores, ¿alguien la escuchó? ¿Sí? Dice prácticamente que la potencia de los computadores o el número de transistores de los computadores se duplica cada año y medio. ¿Sí? La formuló un ingeniero de la IBM en los años 70, todavía es válida.
se mira la potenza dello processatore sta in tempo medio, más o meno cada año medio va incrementando, antes incrementando el número de transistor, incrementando el número de núcleos, pero va incrementándose, duplicándose cada año medio. ¿Sí? O sea, en 3 años es 4 veces más grande, en 6 años es 4, 8, 16 veces más grande, en 9 años es 64 veces más grande. ¿Sí? Un computador de hace 9 años es 64 veces menos poderoso que un computador de hoy. Una misma ley se aplica para la bioinformática. En un primer tiempo el ritmo era de duplicarse cada año y en los últimos tiempos nuevos descubrimientos permitieron que la cantidad de datos se duplicara cada 10 meses. Sí, por lo menos en los últimos años los datos se duplicaban cada 10 meses. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se acabe este año, sí, los datos disponibles en bioinformática están creciendo a un ritmo que ya es doble. ¿Sí? Entonces alguien que diseña, por ejemplo, una base de datos tiene que tener en cuenta esto. ¿Sí? Si no, la base de datos muy simplemente en 3-4 años se vuelve obsoleta. Y los sistemas de almacenamiento y los algoritmos, todo esto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Visto de otro lado, eso se puede reflejar en los costos. Cuando se secuenció el genoma humano en el 2000, tuvo un costo de miles de millones de dólares. ¿Sí? Ahora el genoma humano tiene un costo, me parece, ahora no miré las gráficas, pues si quieren podemos, o alguien de ustedes si quieren puede buscar en internet, puede buscar en inglés costo de secuenciar el genoma humano. Pero me ha mirado como hace un año estaba en más o menos 10.000, 5.000 dólares. Sí. Se habla que muy pronto hay una compañía que proyecta que en 2 años o algo así se secuencia un genoma humano para 100 dólares. Sí, es el objetivo. Dice, en 10 años muy probablemente el genoma humano puede valer menos de un dólar. ¿Qué quiere decir? En un tiempo, entre 5 o 10 años, todos vamos a tener nuestro genoma secuenciado, pues por rutina, por defecto. O sea, cuando nace un bebé, o de hecho antes que nazca, ya se podrá hacer un análisis de su genoma, determinar posibles enfermedades, y va a tener almacenado en su sistema de salud, como ahora nos almacenan en el tipo de sangre que tenemos, el historial clínico, todas las enfermedades, nuestro sistema de salud tendrá también un archivo que contiene nuestro genoma. No es un archivo demasiado grande, ocupa 500 megabytes, ya se podría almacenar, pero todavía tiene un costo grande hacerlo. Mucha de la gente que tiene dinero ya lo hace. Al momento es más o menos útil, en el futuro va a ser más útil. ¿Sí? Entonces, esto para decirle cómo bajan los costos. ¿Sí? En muy pocos años todos nosotros tendremos nuestro genoma secuenciado por un precio muy, muy competitivo. Entonces, ¿dónde se hace? Hemos visto por qué se hace, qué es. ¿Dónde se hace bioinformática? Esta creo que es la foto, no sé si es el centro europeo, creo. No, lo de Estados Unidos. Entonces le puse 3 lugares. Esto es el centro NNSBI, Centro Nacional de Información Biotecnológica. Algo como esto. Esto es el centro europeo, European Molecular Biology Laboratory. El Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Miren, una cosa de un cierto nivel, inversiones grandísimas. Ahí es donde se hace la investigación de punta a nivel bioinformático. Le podía juntar, ahora abrieron en Colombia el BIOS, Centro de Bioinformática en Miami Sales. Creo que alguien de ustedes los visitó. Eso quiere decir, pues no es a este nivel, imagínate esto, imagínese eso ahí. Pero igual quiere ser unos centros de punta a nivel de Latinoamérica para hacer de bioinformática. Pero no solo se puede hacer en esos centros. Esta es la dirección, pues casi exacta, no exacta, de mi casa en Bogotá. ¿Sí? Por eso no es casi exacta, pero bueno. Entonces, ¿por qué puse esto? Quiero decir que para hacer bioinformática no sirve mucho más que conocimientos y un computador y una conexión a internet. Nosotros, o sea, para hacer bioinformática también a nivel de investigación.
questa su uno sogno quando hice il dottorato, lui è in bioinformatica e dice trova che con un computador. Sì, non necessitava nada da más che uno articoli scientifico, la tutoria di un professor e le herramientas, jQuery, NCBI, le herramientas che vamos a ver durante este curso. Eso es suficiente para desarrollar la bioinformática a nivel de investigación, o sea, mundial, en el sentido de publicar sobre una revista científica internacional. ¿Sí? Entonces, para hacer bioinformática, pues hay unos campos donde sirve mucho dinero. Si queremos secuenciar un genoma, sirven las máquinas para hacerlo. Pero si queremos analizar los datos, sirven los datos para analizar y un computador para analizarlos. Hay tareas que necesitan una grande potencia de cálculo, pero hay tareas que se pueden hacer con un computador sencillo. Entonces, para hacer bioinformática, no piensen que se necesita algo así. Cada uno de ustedes puede hacerlo. Lo que hace falta son los conocimientos y las ideas de buscar la dirección correcta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, comparado a ciencias como la física, tiene ventajas. ¿Sí? Porque pues, la física ya necesita de máquinas muy grandes. Es muy difícil hacer investigación física con un computador. Se puede en matemática, en biología, por ser una ciencia, en bioinformática, una ciencia tan nueva, la física tiene 2000 años, la bioinformática tiene 20 años máximo, todavía hay campo para que una persona sola, sin un gran equipo de trabajo, sin mucho dinero, usando herramientas libres y computadores de precio medio, pueda hacer investigación a nivel internacional. Y entonces una de las ventajas de hacer investigación en bioinformática. La otra es que tampoco se necesita estudiar 20 años. ¿Sí? Para ser investigador en física se necesita la carrera, la maestría, el doctorado y después tal vez se logra pues, investigar algo a nivel internacional. Bioinformática, yo de hecho de carrera soy físico y estudié maestría en física. Después quise cambiar al tema, de hecho acá habito también física, muchos de ustedes fueron mis estudiantes en física. Sí. Quise cambiar este tema y en el campo de 6 meses, ¿sí? Poniéndose a estudiar y esto, pude volverme productivo en el campo de la bioinformática. Entonces uno no necesita como un background cultural y de estudios de muchos años, ¿sí? Pocos meses o un año son suficientes para tomar pues, todas las nociones importantes. Esa es la idea de este curso. Darle nociones básicas para que también quien les interese pueda ser productivo en este campo, estudiar más o trabajar en este campo. ¿Dónde? Pues que necesito saber, ya lo hemos hablado, necesito conocer bases de biología, química, genética, la vamos a ver en el curso, un lenguaje de programación nivel muy básico, ¿sí? Y un inglés técnico básico, ¿sí? Pues no es fundamental, es útil porque las herramientas son en inglés. Si uno quiere hacer investigación, sí es más importante, porque toda la literatura, pues en física tal vez hay literatura que no sea, que sea en español, un poquito, no mucha, pero en bioinformática toda la literatura es en inglés. Entonces, si uno quiere leer un artículo, le toca leerlo en inglés. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Ahora, ¿Qué hace un bioinformático? Acá les voy a dar un panorama de las principales temas, una panorámica de los principales temas que puede enfrentar un bioinformático, donde puede trabajar, donde puede hacer investigación. Genómica comparativa. Genómica estudia los genomas, comparar quiere decir pues confrontar, comparar. Quiere decir comparar los genomas, por ejemplo, como vemos acá, de especies diferentes. Todos saben que para la medicina se utiliza como organismo modelo la rata o la bacteria o ese mosquito de la fruta o, por ejemplo, los monos. Podemos comparar el genoma del hombre con el genoma de la rata para ver si un fármaco que sirve sobre la rata servirá sobre el hombre antes de probarlo sobre el hombre. Sí. Por ejemplo, estamos desarrollando un fármaco contra la gripa que afecta al hombre, afecta a las ratas, pero no sabemos si es dañino sobre el hombre o si servirá sobre el hombre. Entonces podemos probarlo sobre la rata, estudiar ese mismo gen en las ratas y esto nos permite de saber si, qué efecto tendrá sobre el hombre antes de hacer un ensayo clínico. Eso se llama genómica comparativa
sia si allineando che por medio della tecnica di allineare sequenza che vamos a ver durante il corso, sì, per incontrare patrones comuni, è una parte di mineria di dati anche. Può incontrare relazioni evolutive, per esempio permette di scoprire esos árboles donde el hombre viene del mono, el mono viene de los mamíferos y todo así, todas las evoluciones. Permite de clasificar los genes en diferentes familias y permite de encontrar dianas, o sea, objetivos para fármacos. Genómica comparativa. Acá ven una cosa, una tabla bastante interesante. Al lado tenemos diferentes especies. El hombre, el chimpancé, otro tipo de monos, la rata, el perro, un gusano, la banana y una flor. ¿Vale? Son diferentes especies y está escrito qué tienen en común con el genoma del hombre. Por ejemplo, acá les dice, vamos a ver esto, creo que hace suma acá, 100% idéntica al twins, o sea, gemelos idénticos. ¿Qué quiere decir? Que dos gemelos idénticos comparten el 100% de su genoma, de su ADN. Es 100% igual. ¿Sí? Los 3.000 millones de caracteres son todos idénticos. Entre dos hombres diferentes, o sea, dos individuos cualquiera, hombre o mujer, no importa, de la nuestra especie, de la especie humana. ¿Cuánto es similar el genoma? Es similar al 99,9%. Es bastante asombroso, quiere decir... Dos personas a veces no se parecen mucho, pero igual el 99,9% de sus genes y de su información genética es la misma. Ese 0,1% de diferencia, por favor, este 0,1% de diferencia es lo que nos hace diferente. Pero eso, si lo vemos por otro ángulo, se explica mucho mejor, porque pues nosotros nos vemos diferentes, pero por ejemplo, comemos todo el mismo tipo de comida, nos afecta todo el mismo tipo de enfermedades. Los medicamentos más o menos tienen los mismos efectos sobre todo. Todo respiramos, todo tenemos corazón, tenemos pulmones, tenemos ojos, tenemos cabello, todo con la misma estructura. Aunque aparentemente somos tan diferentes, la estructura molecular básica química de nuestros cuerpos es exactamente la misma, o casi exactamente la misma. Las diferencias son más de apariencias, más exteriores. ¿Sí? Y esto se explica con este 99,9% de similitud. Más abajo, chimpancé. Uno dice, un chimpancé es más diferente, claro, es mucho más diferente, pero no tanto. Según diferentes mediciones hay un 1,7, 1,3 de diferencia porcentaje entre nosotros y un mono. Esto explica por qué los monos comparten tantas enfermedades y, por ejemplo, se puede probar un fármaco sobre un chimpancé y estar casi seguro que sirve sobre el hombre. Tenemos un 98,4 de probabilidad que un fármaco que es efectivo y no hace daño sobre un chimpancé sia effettivo e non haga danno sobre l'ombre. Vale? Seguendo. Esto les gusta meno. Vale? Son dos mediciones diferentes. Podemos tomar un promedio 90% entre nosotros y una rata. ¿Sí? El 90% de los genes o del genoma lo tenemos en común con las ratas. Con un perro el 95%. Con la rata muy probablemente es un valor cercano al 95%. ¿Sí? Tendría uno que fijarse más en esto que en esto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues pensamos, somos muy diferentes sí, de una rata. Pero en realidad son diferencias más de apariencia, porque una rata tiene un estómago, tiene pulmones. Se le inyectamos un veneno, muere como nosotros, puede comer el mismo tipo de comida, hasta nos puede pasar enfermedades porque compartimos las mismas enfermedades. O sea, la estructura química biológica de una rata es muy parecida a la estructura química biológica de nuestro cuerpo. Lo mismo para un perro, eso también es sorprendente, si elegance es un gusano, ¿sí? Pues ya comparte menos, pero comparte el 74%. Tres cuartos de sus genes es
un organismo eucariota, vamos a ver más adelante qué quiere decir, tres cuartos de sus genes son parecidos, es un animal. Pues el banano ya es mucho más diferente porque es otro rama de los seres vivos, es una planta y ya compartimos el 50 y con esta flor compartimos el 35. Pero igual entre nosotros una planta de banano hay bastante diferencia, ¿sí? Pero igual la mitad de los genes son los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células del banano son muy parecidas a nuestras células. Si sacáramos una bacteria, la bacteria si son otra clase completa de organismos, una bacteria compartirá el 5-10% de sus genes nomás, ¿sí? Entonces eso nos da pues unos datos interesantes. Genómica funcional. ¿Qué estudia la genómica funcional? No sé si logran leer. Dice cómo se expresan, dónde y cuándo los genes y cómo funcionan. O sea, que los genes, nosotros tenemos 23.000 genes en nuestro cuerpo, no todos se expresan, o sea, se utilizan al mismo tiempo. De los 23.000 utilizamos, no sé, 1.000 al mismo tiempo. La genómica funcional quiere estudiar cuándo utilizamos estos genes, cuáles son sus efectos, su función y todo. Es muy complejo. Para hacer esto, se estudian array o chip de ADN, que es uno de los temas de las exposiciones, donde son chip de silicio, como fuera un chip de computador, pero donde en cada transistor del chip se pega una cadenita, un gen de ADN, se hibridan, o sea, se mezclan esos genes con el ADN verdadero, y pues si hay una correspondencia se vuelve verde, si no hay correspondencia se vuelve rojo. ¿Cuál es una técnica muy poderosa? La vamos a ver más en detalle en una de las exposiciones. Pero fundamentalmente cada uno de estos corresponde a un gen. Hay chip ahora que pueden tener hasta 20.000 genes diferentes y cada uno de los genes puede pues corresponder, por ejemplo, a una enfermedad genética posible. Entonces con un solo examen logramos hacer, una sola muestra, logramos hacer 20.000 exámenes de 20.000 condiciones médicas diferentes determinadas pues características genéticas. Es una técnica muy común y al momento, pues vamos a ver en el curso, también bastante barata. Alineamiento de secuencia. Ya hemos hablado de alineamiento. Este es el programa que tendrán que hacer ustedes. Es un ejemplo del programa que hicieron el semestre pasado. Acá vemos las dos secuencias. Es un ejemplo, lo ven por la primera vez, de secuencias en formato FASTA. ¿Sí? Acá están las dos secuencias alineadas, donde en verde están las correspondencias, en amarillo están cuando no hay correspondencia, y acá es donde en una secuencia falta un carácter con respecto a la otra. ¿Vale? Entonces esto quiere decir alinear secuencias, lo que llegan a hacer en no mucho tiempo, por ahí un mes y medio antes que se acabe el corte. ¿Sí? Entender qué quiere decir esto, y hacer un programa que hace esto. ¿Vale? Acá lo ven más en... ¿Ven? Acá, secuencia 1, secuencia 2, G con G, G con G, T con T. Esto es un ejemplo de secuencia de ADN, para entendernos. Cuando una T corresponde a la G, no hay correspondencia, y cuando acá hay un hueco, también está rojo, porque no hay correspondencia. ¿Vale? Esta es la secuencia 1, la secuencia 2, otra vez la secuencia 1, otra vez la secuencia 2. Como ven, es un código 1, 2, 3 y 4 caracteres diferentes. Es un código en base 4. ¿Vale? Entonces, vieron un primer ejemplo de secuencias de ADN. Esta es una diapositiva bonita. Visualización de estructuras. ¿Sí? La bioinformática, pues, se analiza los datos, los tiene que también que visualizar. A lo mismo que un mapa tiene que visualizar el territorio según códigos de colores y convenciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo que sería un cromosoma. Esto quiere decir, ven que está este pedacito, es agrandar esta parte. Esto quiere decir agrandar esta parte y así vamos cada vez agrandando, como si hiciera un zoom de un cuadro al otro. Es una forma, esos son los símbolos genes. En un cromosoma hay alrededor de 1.000 genes más o menos.
Entonces estamos haciendo zoom cada vez más en una porción más chiquita de este cromosoma. Es una forma, pues esta tabla se puede encontrar en internet, de hecho es interactiva, esos son enlaces, se abre eso. ¿Sí? Es una forma de representar los genes en nuestros cromosomas. Esto es lo que se llama árbol filogenético, lo que le había hablado a alguien, es analizar un gen y de esto ver todos los organismos cómo se parecen. Organismos que se sitúan en lugares cercanos del árbol son parecidos, organismos que están en lugar opuesto son diferentes. Acá no se logra ver, pero por ejemplo estas son las plantas, estos son los mamíferos y esto, o los animales, y estas son las bacterias. ¿Vale? Como ven, animales y plantas son relacionadas, las bacterias son completamente diferentes. Esto, por ejemplo, son los mamíferos, que son otros parecidos, estos los pájaros y así. ¿Vale? Esto gráfica, lo interesante, es que se genera automáticamente, no es que la gente la va dibujando. También esto, a final del curso, con esa herramienta de HalView y Clustal W, lograrán hacer algo así. O sea, realizar una gráfica de esta, de datos de diferentes secuencias. Esta es otra gráfica, es parte de las reacciones metabólicas en el interior de una célula. ¿Sí? Entonces hay muchas reacciones metabólicas, cada una de estas es una molécula, cada una de las flechas es una reacción química. Esta gráfica es parte de las miles, es solo una pequeña parte de las reacciones que acontecen adentro de una célula. Entonces otro tipo de código gráfico. Esta imagen bonita es una proteína, es la estructura tridimensional de una proteína. ¿Sí? También esto lo vamos a estudiar en el curso. Esta es imagen resonancia magnética de los nervios, columna vertebral, cerebro y conexión del cerebro. Pues no es bioinformática de análisis de datos genético, pero es bioinformática de datos médicos. ¿Sí? También hay alguien que trabaja en visualizar datos médicos, también es una rama de la bioinformática. Y esta es una célula, las células se dividen, lo vamos a ver también más adelante. Es una imagen al microscopio electrónico con colores de mentira, obviamente, de cómo la célula se divide y el ADN va repartiéndose entre las dos células en casa. ¿Sí? Todo esto son campos de gráfica relacionados a la bioinformática. Como ven, muchísimos temas. Predicción de estructura, lo que es folding de proteína. Esta es una estructura de proteína parecida a lo que hemos visto. Se puede hacer o por rayos X, como hicieron Watson y Crick con el ADN, o se puede hacer por predicción, modelos matemáticos, folding, todo esto vamos a hablar al final del curso. Otra rama, modelación estadística de la bioinformática. ¿Qué más hay? Ensamblaje de secuencia. ¿Cuál es el problema ensamblando, haciendo el genoma humano? Uno de los problemas principales. Los secuenciadores no logran leerlo de la primera al último de los caracteres. ¿Sí? Es como si lo leyeran un libro por bloque de 100 caracteres. ¿Sí? Después te tienen que ensamblar esos bloques, como resolver un paso, ¿sí?, poniéndolos en el orden correcto. Entonces, ¿cómo se hace? Los programas utilizan las superimposiciones, donde los bloques de caracteres se solapan a uno y el otro, para desde bloques chiquitos hacer bloques más grandes y después ensamblar el genoma completo de un individuo, por ejemplo, del hombre. ¿Sí? O sea, es como resolver un puzzle, hay programas que hacen esto. Análisis filogenético, esto ya lo hemos visto. Es otra visualización gráfica, pero es lo mismo de ese árbol que hemos visto antes, solo otra forma de representarlo. Pues acá vamos a ver la parte que trata de mamífero. HS quiere decir Homo sapiens. ¿Sí? Como ven, en la rama más cercana hay esos dos organismos. ¿Sí? De hecho, en esto no aparecen los chimpancés. SS quiere decir fundamentalmente es el marrano. Y esto es musculo, quiere decir la rata. Entonces, entre todos los organismos, marrano y rata, se parecen bastante como genoma al hombre, y esto explica por qué las ratas se utilizan como organismo modelo. ¿Sí?
para probar los medicamentos. Y esto, pues, esos son los conejos, ¿vale? Son otros organismos. Entonces, este es otro campo. Ah, pues acá ven, pueden ver todos los nombres que estaban como siglas allá. Diseño de fármaco, otro campo interesante, otro tema de exposición. Antes los fármacos se buscaban en la selva y por ensayo y error se probaban a ver si hacían bien o mal, y al final de 10.000 se sacaba uno después de 20 años de tiempo. Ahora los fármacos se diseñan, se proyectan al computador así, o sea, se proyectan antes de ser reales, son moléculas en un computador, y después laboratorios químicos lo producen. Pero se sabe l'effetto del farmaco, por lo meno se puede intentar adivinar l'effetto del farmaco antes de producirlo. ¿Sí? Entonces, este otro rama muy interesante que tiene mucha aplicación, es mucho dinero invertido. Esta todavía no cambié la diapositiva, pero ya tenemos la nueva. Este es un mapa de biodiversidad de México. ¿Sí? La bioinformática, Colombia es junto a México, Brasil es uno de los países más biodiversos, o sea, con más diferencia de seres vivos, con más diferencia de seres vivos en el mundo. ¿Sí? La bioinformática nos permite clasificar, estudiar estos organismos y si queremos preservarlos. ¿Sí? Este es un mapa de México, ya los compañeros como trabajo final, por ejemplo, este es un ejemplo de trabajo final, realizaron este mapa para Colombia, o sea, con los dibujitos de todos los organismos típicos del país, cada uno en su lugar. Pues si alguien quisiera, por ejemplo, como trabajo final, mejorar este mapa, le puedo pasar el mapa y lo va detallando más, va apuntando organismo, va apuntando, tal vez envolviendo el interactivo como página web, ¿vale? Pero igual esto es para final de semestre como trabajo final, pero es una posible opción, ¿sí? Ya tenemos como gráfica acá los organismos, podemos mejorarlo y volverlo más interesante. Ya vamos acabando y hacemos la pausa. ¿Qué se hace en Colombia? Esta diapositiva, pues, ya tiene algunos años, no es nuevísima. En ese tiempo en Colombia no se hacía casi nada. ¿Sí? Lo que más trabajaban era la Nacional, los Andes, la Javeriana. Y en realidad no es por cuestión de dinero, ¿sí? Como les dije, la bioinformática se puede hacer sin mucho dinero, es más una cuestión cultural o porque todo esto es, pues está en inglés y no, pues simplemente no viene el profesor de afuera de hablar de la cosa. Pero para hacer bioinformática, como les dije, se necesita un computador, una conexión a internet y pues conocimiento de biología y buenos programadores. O sea, potencial humano, que pues, por ejemplo la distrital forma buenos ingenieros de sistema que podrían ser después buenos bioinformáticos. Otra parte, pues ahora que habría que juntarle acá, el centro de bioinformática que abrió el gobierno en Manizales, pues todavía está empezando, pero van a dar becas de maestrías, becas de doctorado, ya están saliendo convocatorias de trabajo, entonces van a dar, va a ser uno de los centros principales en Latinoamérica y va a crear trabajo para los bioinformáticos en el país. ¿Qué tiene Colombia de bueno? Es el país o uno de los países más biodiversos del mundo, dependiendo de cómo se mide. Eso va a ser otro tema de las exposiciones, la biodiversidad. ¿Sí? Y pues la biodiversidad es la materia prima para la bioinformática, como el petróleo es la materia prima para hacer gasolina. ¿Sí? Entonces, pues, tiene muchas potencialidades el país en bioinformática. Como último, pues, acá le dejo la dirección del blog, bioinformática en Colombia, blogspot.com. Ahí, pues, lo está manejando el compañero, pues, si quieren ven artículos interesantes, pueden escribir directamente al compañero, le piden su correo, para que los publique en el blog. Se ven, no sé, en el tiempo, en internet, en Facebook, noticias relacionadas a bioinformática en Colombia, que le parece, pudieran publicarse, pues pueden enviarlas al compañero, o si quieren mantenerse actualizados, simplemente de vez en cuando chequean este blog para ver qué noticias aparecen. ¿Vale? Acá está mi correo para cualquier duda. Y pues nada, con esto concluimos las primeras dos horas, un poquito largas.
già vamos a hacer una pausa de unos 5 minuticos nomás para que tome vos descanso un momento y ya empezamos con alguien una horita nomás. Entonces, gracias por su atención y ya volvemos a la